Originalmente en español, julio 2023. Pregunta del seguidor. Ahora resulta que la luna gira. Pero si afirmaste antes que solo veíamos un lado de la luna y que no giraba donde se proyectaba el holograma. Si la luna girara, también giraría el holograma que es proyectado desde la misma luna y veríamos la cara oculta. La luna siempre ha girado y gira, solo que lo hace a tal velocidad que queda sincronizado con la Tierra de tal manera que solo se ve una cara hacia la Tierra. Esa sincronización en sí es extremadamente sospechosa y apunta a que es artificial y que fue sincronizada artificialmente. Si dicen que gira de otra forma, ignoro eso. Entonces, entiendo que los hologramas lunares estarían en toda la superficie lunar, pero solo se activan cuando están a la vista de la Tierra. Solo está enfrente de la Luna, no la rodea. Las fases de la Luna son reales. Pero ¿cómo el holograma sigue estático en la Luna mientras gira sobre sí misma? El holograma actúa como transparencia fotográfica. Su iluminación proviene de la luz solar que se refleja en su superficie. Solo gira en relación con la Tierra. Es decir, el holograma no tiene que moverse, solo está allí las 24/7 y ya, porque gira con la Luna. ¿Entonces la Luna no gira sobre su propio eje? ¿Gira solo alrededor de la Tierra? Gira sobre su propio eje, pero a tal velocidad que siempre muestra una cara hacia la Tierra. Y es esa la cara que contiene el holograma. Ok. Mari también comenta que hay una zona en la Luna restringida, como en la Antártida de la Tierra. No. Toda la Luna es zona restringida, no solo una parte de ella. No puedes acercarte ahí sin permisos especiales. ¿Y la excusa es la radiación? Es la excusa, sí. Sin embargo, hay mucha actividad de naves militares de la Federación aquí, es decir, alfrateanos. Entre otras razas que no son muy numerosas, pero tienen mucho rango en la Federación, como los Antarianos, los Arcturianos y los Andromedanos. Pero, por ejemplo, ¿los científicos de la Toleca no tienen curiosidad por ir a la Luna a saber qué hay allí, sabiendo la influencia que tiene con la Tierra? Sí, siempre se ha tenido curiosidad, solo que no nos dejan. La última vez que alguien de aquí tenía acceso a ordenadores lunares fue Aneka, en la época en donde ella era parte del equipo de Asket. Ok, otra pregunta de un seguidor. Mari dice al final del video que no ve ningún edificio de Matrix proyectado desde la Luna. Entonces mi pregunta de aclaración es: ¿la Luna proyecta y superpone un holograma de Matrix digital e inteligencia artificial que forma los falsos edificios y las falsas personas? ¿O es la conciencia humana la única responsable de generar falsos edificios y falsas personas? Aneka también mencionaba inserciones de eventos enteros digitalmente. Según Mari, Yasji y yo, es la conciencia humana la que está manifestando todo, directa e indirectamente, y no un ordenador lunar.
Sí, Aneka mencionaba eso de insertar eventos manipulando los ordenadores. Lo horrible de esto es que claramente eso es contra de las reglas de la primera directiva y es considerado eso ilegal. Sin embargo, cuando Aneka dijo eso, ella trabajaba directamente para Asket y con eso para la Federación misma. O sea, ella sí tenía acceso a esas instalaciones y a esos ordenadores que manipulan la Matrix. Cosa que ya no tenemos los que quedamos aquí. Mari ha evitado ir en esa dirección porque resulta todo muy turbio y no tenemos respuestas claras. Recuerdo que Aneka dijo que con eso podías hasta crear continentes y ciudades nuevas en la Tierra, como si fuera un juego. Pero lo último que comentamos nosotros fue que son las mismas personas las que generan todo eso, ¿sí? Por lo que entendemos, no se podría a ese nivel, lo cual hace que nos contradigamos. Nosotras tres, Svaru aquí, insistimos que la luna solo propicia el tipo de cosas a manifestar y no los impone directamente, siendo que son los mismos humanos quienes manifiestan todo. Bueno, Aneka lo decía porque en aquel entonces tenían acceso a esa tecnología, a hacer eso. No necesariamente que se hacía, porque también iba contra de la primera directiva. Es que para nosotras ahora, eso es un caso de que la primera directiva solo aplica a otras personas y no a la Federación, que cruelmente hace lo que se le da en gana. Ok, pero entonces, ¿se puede decir con eso que la vida en la Tierra ya no es tan simulación digital? No, porque resulta que más bien estamos todos en simulación, ya que la Matrix es más grande que solo la de la Tierra. Sin embargo, hay una parte aislada de esa Matrix mayor que sigue otras reglas más estrictas, como una Matrix dentro de otra Matrix. Y esa es la Tierra. Ok, y otra pregunta de un seguidor. Mari comentó sobre la Federación que usa viajes en el tiempo todo el tiempo y que tal vez eso hicieron para instalar esos reactores lunares. Pensé que las varunianas creían que el viaje en el tiempo no servía de nada, ya que solo afecta la línea de tiempo personal de los viajeros en el tiempo y no a otros. Solo son conjeturas, porque eso pareciera. Y pues sí, se puede viajar en el tiempo, pero ¿qué futuro de tantos afectará al viajar en el pasado? Es el problema. Solo es que esos reactores son modernos humanos, aunque tengan mucho tiempo ahí. Y eso de que tienen mucho tiempo ahí también está por verse, porque la verdad pueden ser más mentiras históricas y tal vez los pusieron hace solo 30 o 40 años o menos. Solo que no tenemos forma de asegurar nada. Por eso el video de Mari dice cosas turbias. Porque no hay forma de obtener datos concisos, pero sí resulta todo muy sospechoso. Parece que el cabal de la Tierra sí que trabaja mano en mano y con la ayuda de la Federación Galáctica. ¿Quieres decir que tal vez hace 30, 40 años viajaron en el tiempo y pusieron los reactores para que estén allí desde hace 12.500 años? Más bien que los instalaron hace 30 o 40 años y que hoy se esté empujando la información histórica como si tuvieran 12.500 años, cosa que no nos cuadra por la tecnología presente en esos reactores. Pero si solo estarían allí 30, 40 años, ¿cómo explica las frecuencias
3D que están allí por miles de años. Además, vosotras, Svarus, Yashi, sabéis que se ha puesto bandas Van Allen ahí hace miles de años. Es toda la lucha de las Svarus contrarrestar eso, ¿no? No sabemos porque no hay forma de obtener esos datos, pero como conjetura puede ser que se estuviera removiendo las frecuencias Van Allen y el cabal apuntalara esos sistemas con reactores nucleares como si el sistema de punto cero dejase de funcionar. ¿Y cómo estaban allí las bandas Van Allen sin estas proyecciones de los reactores desde la Luna antes? No entiendo bien lo de la teoría de los reactores que estarían allí por 30-40 años. ¿Qué mantenía y creaba bandas Van Allen y frecuencias bajas antes, entonces? Eso es lo que no sabemos, porque muy bien podrían haber sido alimentados por reactores punto cero. Solo que al haber fallas en ellos, ahora les instalaron reactores atómicos para prevenir que suba de frecuencia el planeta. Pero las Svarus insistimos que eso no aplica realmente, puesto que todo se genera desde el punto mental, de manifestación. Y esos reactores con sus proyectores de frecuencias bajas solo forman el escenario en donde las almas viven y desde el cual aprenden sus lecciones de vida en el 3D terrestre. ¿Y qué recordáis vosotras de haber sido presentes en aquellos tiempos? Que ya estaban las bandas Van Allen. Pero no nos molestamos en ver pormenores. Por lo lógico, dicta que debieron haber sido alimentados con reactores punto cero. ¿Cómo es de esperarse? ¿Pormenores? Pormenores son detalles. No vimos los detalles en aquel entonces. O sea, no nos pusimos a indagar sobre qué los alimenta, porque se da por hecho que lo que los alimenta es lo que siempre alimenta todo, reactores punto cero. Y si antes eran de punto cero, ¿por qué estarían sustituidos? No lo sabemos, pero puede ser porque su vida útil finalizó justo en estos tiempos. O porque están programados a detenerse o fallar justo en estos tiempos de transición. ¿Pero reactores punto cero pueden fallar? Es una máquina compleja. Con el abandono sí pueden fallar. ¿Reactores punto cero también creaban esas bandas Van Allen que mantenían la Tierra en 3D? Pensé que eso solo lo podían hacer los reactores nucleares del mismo modo que lo hacen en la Tierra con las centrales nucleares con las líneas ley. Eso es otra conexión sospechosa que nos hace pensar que los pusieron al mismo tiempo que los reactores sobre líneas ley. Se sabe ya que el cabal solo es otro nivel de la Federación Galáctica. Pero si la Federación estaría cooperando con el cabal con eso de reactores, pondrían otros reactores punto cero, ¿no? No dejarían que el cabal venga e instale nucleares. ¿Para qué si cooperan con el cabal y tienen tecnología mejor? ¿Por qué no sustituir los que fallaban con otros de punto cero? No tenemos esa respuesta, pero especulando puede ser porque hubo un grupo alterno que no va del todo con lo que la Federación dicta. No se sabe. Porque los reactores punto cero son más fáciles de instalar que los nucleares, por lo que su presencia no tiene sentido. Sin embargo, allí están. Ok, y Tina, muy rápido, la pregunta relacionada con todo eso. Alguien preguntó por qué Mari usa la palabra reactores nucleares, armas nucleares en Tiamat, etc. Si también se dijo que no existen armas nucleares. ¿Es solo para que se entienda porque no hay otra palabra? Es que pasa esto.
La información en la que se basó Mari para su video sí dice armas nucleares y reactores nucleares. Eso nos resulta sospechoso, porque, como dice Mari también, nosotras tenemos serias dudas acerca del funcionamiento de la energía nuclear, tanto para bombas como para energía. Entonces, como dice Mari también, esa información de la Federación puede ser imprecisa o que están mintiendo, como pasa con la imposición de información histórica falsa en la Tierra. O sea, historia falsa en la Tierra y en el espacio, porque proviene de las mismas gentes. Entonces, no es Mari la que dice armas nucleares y reactores nucleares. Es la información de la Federación quien lo dice, y en la que Mari se basó para sus vídeos. Ok, entiendo. ¿Y por qué no preguntar a los mismos andromedanos sobre eso de los reactores? Solo para ver qué cuentan. Preguntar algo así a los andros es como preguntarle cosas espaciales a la NASA. Nunca te responden satisfactoriamente y siempre van a lo oficial de la Federación. ¿Y en el idioma andromedano dicen nuclear? Sí, dicen nuclear. Y luego está eso que también dice Mari, que sí hay evidencia de detonaciones nucleares en la Tierra, aunque también pueden ser producto de armas de energía más avanzadas. ¿Y a qué se refieren entonces con este término nuclear? Nuclear en el mismo contexto que lo usarían en la Tierra, refiriéndose a plantas de energía eléctrica y a armamento. Y Tina, la pregunta que se hacen muchos, ¿qué pasaría si se desconectaran las bandas Van Allen? ¿Qué ocurriría con la Tierra? ¿Su órbita, su biología, ascendería? ¿Y todo eso? No me refiero a la ascensión de los humanos, que los pobres tienen ya lo suyo con el inconsciente colectivo. Yo no veo que pasara algo espectacular. La misma gente con su inconsciente colectivo sostendría la Matrix tal y como está. Sin embargo, sí será un ambiente más propicio en cuanto a frecuencias, como para que se desarrolle algo más positivo, o una tendencia más positiva en el mismo inconsciente colectivo terrestre. El remover las bandas Van Allen no mejorará las cosas directamente, pero sí será más propicio, porque además, sin las bandas Van Allen, la sopa de frecuencias de la región afectaría y subiría más a las frecuencias de la Tierra. Pero insisto, que la gente es quien genera su realidad y las realidades, no las bandas Van Allen ni ninguna computadora en la Luna. ¿Pero tendríamos un cambio de eje magnético? ¿Cambio de polos? Quitando las bandas Van Allen no sería suficiente para propiciar una inversión de polos. Pero sí retirando la Luna. Retirando la Luna, sí. Eso traería un caos tremendo. O sea, que sería bueno retirar las bandas Van Allen porque las consecuencias para el planeta parecen ser todas positivas. Sí, no veo para qué tener eso ahí. Más que para propiciar lo de la barrera etérica para las almas. Aunque eso también está por verse. No nos cuadra eso que se dice tampoco. Bueno, también era para prevenir a que salgan las razas regresivas con su tecnología más primitiva de naves. Eso se dice también, sí. Y funciona muy limitadamente, porque se la pasan saliendo y entrando como si nada usando portales. Entonces la Luna y las bandas Van Allen son dos cosas. Pensé que eran parte de lo mismo, que las bandas eran como el anclaje de la Luna a la Tierra. No, no. La Luna genera las bandas
alterando a la magnetosfera natural de la Tierra. Pero la Luna permanece ahí por su cuenta propia, obedeciendo a dinámicas de equilibrios espaciales y de velocidad de órbita, que se necesita corregir cada tanto tiempo, por cierto. Pues entonces las podrían retirar, ¿sí? Las bandas. Tampoco afectaría para nada el holograma lunar, el retirarlas, ¿verdad? Así es, no afecta al holograma. Las bandas Van Allen y el holograma son dos sistemas lunares diferentes. Una cosa más, igualmente si era el Cabal que instaló los reactores, ellos, si tienen energía punto cero, ¿por qué no instalar a esos directamente? Así es, lo de los reactores no nos cuadra, pero no tenemos la respuesta a eso. Ok, solo digo que la mera presencia de este tipo de reactores no tiene que señalar que son los del Cabal, porque esos tienen tecnología punto cero también. Y si son ellos, tiene que obedecer a alguna razón concreta de por qué esos reactores y no otros. No. Pero escuchen, sí puede señalar que los puso ahí un gobierno desde el nivel que aún no tiene acceso a reactores punto cero. Aunque todo está entrelazado, sí. O sea, un gobierno que puede ir a la Luna sí está bajo el control del nivel que sí tiene reactores punto cero. Esto es especular, pero no tenemos más datos. Porque es el Cabal de la Tierra el que funciona con dinero, quizás. Sí, eso sí, Tina. Pero no lo harían sin el permiso de la Federación, ¿no? Y si la Federación lo permitió, ¿por qué simplemente no ofrecieron la continuación de energía punto cero que estaba antes? O tal vez lo hicieron razas regresivas sin la autorización de la Federación, los que aún no tienen acceso a punto cero. ¿Haciendo algún tipo de trato con la Federación? Sí, la Federación tiene que saber esto. Así es. De Yasky, justo ahora. Pueden ir a la Luna usando portales y poner eso ahí a las espaldas de la Federación, que lo permite porque está aún dentro de la jurisdicción terrestre. Algo me dice que Yasky tiene la respuesta con eso. Además, lo dijo con cara de obvio y con rolling eyes. Ok. ¿Se sabe desde cuándo están las bandas Van Allen en la Tierra? Quizás no hace tanto tiempo. Oficialmente, desde hace 12.500 años. ¿Entonces las bandas Van Allen podrían ser una creación del Cabal humano? ¿Porque sabe que de este modo cimienta más el inconsciente colectivo que está implementando la población? La pregunta sería, ¿quién exactamente? Tendría que ser alguien que no tiene energía punto cero. El Cabal, el nivel programa espacial secreto. Pero esos tenían energía punto cero. O tal vez en aquel entonces aún no. Puede ser que no. O puede ser que no querían que los contratistas que pusieron físicamente eso en la Luna supieran de la energía punto cero. ¿Humanos? Técnicos humanos, los subcontratistas que fabrican las cosas por encargo de los gobiernos y contratistas. ¿Para qué poner reactores punto cero si se puede más fácil poner los nucleares en las mentes de esos del gobierno? Hacen misma función, ¿sí? Sí, misma función. Como dice Yasky, es más fácil meter contratistas civiles a poner reactores atravesando un portal y ellos ni siquiera se enteraron de que estaban en la Luna, ya que entraban y salían de un portal, en el desierto de Mojave, por ejemplo. Ok, ¿y esos reactores? ¿Su función es solo la de mantener el holograma y las bandas Van Allen o solo el holograma? ¿O qué exactamente? Entiendo que alimentan el holograma
y las bandas Van Allen, además de sistemas alternos menores en la Luna. Otra posibilidad es que las bandas Van Allen sean hoy en día distintas o con características diferentes a las que tenían antes de la instalación de esas plantas nucleares. O sea, las bandas Van Allen tendrían una fuerza estable allí por miles de años y pusieron los reactores para incrementar la fuerza y el efecto de las bandas Van Allen. Pero no sabemos su función. O quizás su función es porque se sabía que producían el velo del olvido y así poder entrar en la Tierra a experimentar ser humanos. Porque de eso se trata todo esto. De cierta forma, sí, ayudan a producir el velo del olvido porque bajan la frecuencia general del lugar, del planeta entero, lo que dificulta que enlacen las frecuencias de la entrevida. O sea, se genera olvido al entrar en un cuerpo humano de la misma manera que se olvidan los sueños, por una incompatibilidad de frecuencias. Sí, otra cosa. Si decidieron poner los nucleares es porque sentían que había una necesidad. ¿Por qué sentirían eso? ¿Cosas cambiaban ya para mejor en planeta Tierra? ¿Sabes qué, Tina? Tiene sentido que las oleadas de semillas empezaron a venir justo hace 50-60 años. No es casualidad. Justo por las fechas en donde probablemente se instalaron esas plantas nucleares. Ellos poniendo esos reactores en estos años para cimentar la Matrix, y entonces las almas de semillas deciden encarnar aquí. Desde el lado más elevado, las almas sabían lo que hacen y para qué vienen. Vinieron para combatir el trabajo de los reactores, ser contrapeso mental para el planeta. Porque si no, ¿por qué las oleadas de las semillas en últimos 50 años? No diría que para contrarrestar los reactores, sino para contrarrestar todo lo negativo que estaba ocurriendo durante estos últimos años de la humanidad. Sí, pero sabiendo que los reactores están puestos para cimentar aún más lo negativo, eso los pudo haber inspirado a encarnar aquí aún más. Sí, puestos ahí como para apuntalar una frecuencia que se disipa, o para aumentar la fuerza de las bandas para contrarrestar la entrada de las semillas. Como medida, lo mismo los reactores de terraformación sobre las líneas Ley. Sí, siento que eso de los reactores lunares está relacionado con los que están sobre esas líneas Ley. ¿Pero cómo sabían que iban a entrar tantas semillas? ¿Un chivatazo de la Federación? Ya que estaban entrando a cantidad, luego entonces pusieron esos reactores.